Durante el mes de marzo de 2023 hemos tenido el placer de visitar las oficinas de Bandai Namco en Lyon para jugar a una versión previa de Tekken 8 en PlayStation 5. Y que no os engañe demasiado la coletilla de versión previa, porque lo que hemos podido catar ha sido una mejora bárbara con respecto a lo ya visto en Tekken 7. Tekken 8 entra por los ojos. Nos olvidamos aquí de los problemas típicos de los títulos intergeneracionales. Esta entrega de la saga solo estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. No tenéis más que ver el vídeo propiamente dicho, el juego se ve de escándalo. Y a esto último ayuda el hecho de que Tekken 8 está siendo desarrollado utilizando Unreal Engine 5, la última versión del popular motor de Epic Games. Ya hemos podido ver las virguerías de las que es capaz esta herramienta con ejemplos como Hellblade 2 o el propio Fortnite. Tuvimos la ocasión de entrevistar a Katsuhiro Harada y Michael Murray, máximos responsables de la saga Tekken, y nos desvelaron que Tekken 8 corre a 4K 60fps nativos. Nos olvidamos aquí de reescalados y truquitos perniciosos a este respecto. Aunque eso sí, en honor a la verdad debemos aclarar que el vídeo que estáis viendo está a 1080p 60fps y se trata de un b-roll cedido por Bandai Namco, no de un gameplay que capturásemos nosotros mismos. La mayor diferencia entre Tekken 7 y Tekken 8 es que el último trae consigo una serie de mecánicas de juego nuevas que fomentan el enfoque agresivo pero no penalizan especialmente las estrategias defensivas, como sí sucede en otros títulos recientes como Guilty Gear Strive. La principal novedad de estas nuevas mecánicas es el Hit, una barra que posee cada personaje y que podemos activar usando ciertos movimientos especiales. Una vez activa, nuestro luchador obtiene propiedades adicionales como por ejemplo golpes extra en determinados combos. La barra de hit normalmente dura 10 segundos, pero podemos aumentar esta duración con cada golpe con éxito al rival o haciendo que caiga al suelo. El flujo de las peleas, por tanto, gira alrededor de esta nueva mecánica de entrar en calor con tal de obtener ventaja con respecto al oponente. Mientras estamos en hit, los golpes que bloquee el rival infligen daño que se puede recuperar infligiendo daño, valga la redundancia. Esta mecánica es similar a la ya vista en la subsaga Tekken Tag Tournament, aunque aquí no basta con dejar que el tiempo corra para curarnos, sino que tenemos que golpear para regenerar salud. El hit sirve para meterle presión al oponente, ya que también nos permite ejecutar una pequeña carrera hacia adelante con la que continuar y alargar ciertos combos, y también podemos gastarlo todo al instante con un super que quita una cantidad de vida importante. Otra de las novedades que facilitará la vida a los jugadores novatos es el esquema de control Special System. A cambio de renunciar a la inmensa mayoría de golpes de nuestro personaje, con un simple toque de botón hacemos que aparezcan en pantalla varios comandos sencillos que cumplen distintas funciones. Mientras que esta mecánica de Tekken 7 requería que dejásemos pulsado el botón, en Tekken 8 basta con dar un toque para activarla o desactivarla. No creemos que necesite un nerfeo o algo similar, ya que el hecho de que el otro jugador vea a qué movimientos tenemos acceso y la reducida selección limita drásticamente nuestras opciones y nos hace muy predecibles. Es, como decimos, una herramienta para los jugadores menos curtidos que sin duda agradecerán. La mecánica del Rage y el Rage Art se sigue manteniendo de Tekken 7. Cuando nos queda poca vida pegamos más duro y podemos renunciar a este estado en el que infligimos más daño realizando un finisher que quita más vida cuanta menos tengamos nosotros. Las animaciones de estos Rage Art siguen siendo bastante espectaculares. Con respecto al roster de personajes disponibles en la demo que pudimos jugar teníamos a 10. Lin Xiaoyu, Jin Kazama, Jun Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams, Lars Alexanderson, Paul Phoenix, Jack 8, Marshall Lowe y King. La principal novedad y que tiene que ver con la narrativa centrada esta vez en el conflicto entre Jin y Kazuya es el regreso de Jun Kazama. Según los productores, tenía sentido que Jun regresase en este momento teniendo en cuenta que el eje central de la trama es la lucha entre padre e hijo. En definitiva, Tekken 8 busca el espectáculo puro y duro y esta es la razón de haber introducido toda esta serie de nuevas mecánicas de juego. En palabras de Katsuhiro Harada y Michael Murray, la escena competitiva y los eSports influyeron mucho en el desarrollo, motivo por el que añadieron estas herramientas para hacer mucho más vistosas las peleas. Tekken 8 no tiene fecha de salida todavía, pero sí plataformas confirmadas en las que estará disponible: PC, PlayStation 5 y Xbox Series.